Seguimos en Expográfica 2015, estamos con Fernando Carrano acá con la marca Rico. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por visitarnos. Muy bien, acá estamos muy contentos, muy excitados por mostrarle el nuevo modelo que tenemos, que le denominamos Leopardo. Este es un equipo que creemos que va a revolucionar la impresión digital color, porque tiene una novedad que es un quinto color, cosa que no hay en el mercado. Y que me gustaría caminar unos metros y verlo, si quieren. Pero por supuesto, este es el nuevo gatito que tiene acá la marca Rico. Mira. Exactamente. ¿Qué tiene este leopardo? Tiene un alimentador de hoja que funciona por succión de aire. Tiene nuestro consabido y ya muy seguro y confiable motor de impresión, al cual se le ha agregado una quinta estación con el cual podemos imprimir en transparente y en blanco, por ejemplo. Sobre un papel en negro ven tóner blanco. Ah, este es el nuevo color que está, por eso leopardo. Exactamente, por eso leopardo. Porque se puede hacer en blanco y negro. Vamos a mostrar a la cámara porque la verdad es maravilloso esto. Bien. Esto también nos permite imprimir sobre papeles, por ejemplo, dorados o plateados, con blanco. Esto es totalmente nuevo en la gráfica. Imprimir con blanco y sobre blanco se le ponen los colores. Y te da como este efecto metalizado, digamos. Exactamente, este efecto metalizado que no lo encontrás en una impresión digital. Por eso es que estamos realmente atendiendo gente y contándoles. Yo estoy sorprendida, porque la verdad es que uno, desde, o sea, humildemente, ¿no? El consumidor de la casa ha visto, pero no sabe cómo es la máquina. Es decir, que cuando va a una imprenta, esto no lo podrían realizar porque solamente que hacían. La impresión de a cuatro colores común y silvestre, esto no se podía hacer, esto tenías que ir realmente a una imprenta, algo que se haga con otra tecnología, pero en una casa de impresión común esto no se podía lograr. Y hoy está a un clic, solo pulsando esta tecla, hoy tienen esta impresión. Es decir que hoy la imprenta que está en el barrio puede innovar a todo y alimentar toda la zona con una impresión de esta calidad. Exactamente, hacerla llegar a la casa de un momento para otro. Perfecto. ¿Podemos hacer una muestra? Sí, cómo no. Nicolás Rubio es mi nombre. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo imprime la máquina. Dale. Acá estamos haciendo el proceso. Contanos más o menos qué es lo que estás marcando ahí. Estamos eligiendo los trabajos que están en el Fairy, que es nuestro RIP, nuestro procesador de impresión. Y esto es todo lo que ya se imprimió en la máquina. Tenemos un panel táctil que, o sea, puede imprimir todo lo que ya quedó guardado en el Fairy, digamos. Esto va directamente a la imprenta del barrio, ¿no es cierto? Me va a salir muy caro, yo quiero hacer las tarjetas de casamiento del 15 de mi hija, con todo eso. ¿Cuánto me va a salir? No, te va a salir muy barato y además que esto no es todo, no es imprimirla solamente. Rico tiene la tecnología para que el hombre que está en el imprentero que te está atendiendo te pueda rápidamente diseñar tu tarjeta y mostrártelo en tiempo real y decirle, esta es la que te gusta, querés modificarlo. O sea que vendemos además de la máquina el software necesario para que el imprentero pueda generar la imagen que vos querés imprimir. Y te va a salir muy, muy barato. Bien, ¿y en cuánto tiempo? ¿Cuánto está imprimiendo esta máquina por minuto? Está imprimiendo 90 páginas por minuto. 90 páginas por minuto. Imagínate que. ¿Y los tamaños y peso de la hoja? Podemos imprimir hasta 360 gramos de hojas, que ya verán que es un sustrato muy, muy pesado para lo que normalmente maneja esta tecnología. O sea, de lo más finito hasta 360. Hasta 360 gramos, que ya es casi una cartulina. Bien, ¿y qué tamaño tenemos? Tenemos desde A4 a. Hasta Full A3, que es el doble A4 más un plus. El diseño que vos querés, te lo pueden personalizar. Y te pueden preguntar, ¿qué querés hacer con esta impresión? ¿Qué querés hacer con esta imagen? ¿La quiero imprimir? Te la imprimimos rápidamente. O decís, no. Y además, esta invitación quiero que a mis conocidos les llegue por email. Ah, perfecto. No, pero además quiero hacer un micrositio y linkearlo en Facebook. Todo eso puede hacer nuestro software de impresión adosado a la máquina. Si esto no es novedad, decime dónde lo vi. Y me estás hablando que en un costo, digamos, en un costo muy razonable, porque el software no tenés que comprar una licencia que quede para vos. Lo licenciamos en la nube. Es un costo que se paga por mes. Ah, mirá también qué interesante. Contame un poquito más, desarrollame un poquito más la idea. Los software que está desarrollando Rico ahora no son softwares como se usaba antiguamente en el mercado, que vos tenías que comprar una licencia, tener una enorme máquina, instalarlo y luego usarlo. Sino que es una licencia que reside en la nube, reside en internet. Entonces,
lo utilizás y vas pagando por mes de utilización. El día que no querés utilizarlo, tan sencillo como no pagarlo más. Mirá qué bueno. Y aparte vos me estás hablando, estamos hablando de las imprentas que están en el barrio y hasta dónde llegan. ¿Cuál es la industria más alta que pueden tener esta máquina? Este equipo es el complemento ideal de un offset. Nosotros estamos vendiendo este equipamiento en imprentas con offset como un complemento a su impresión. Este equipo emula una impresión offset, logra las mismas calidades de impresión y puede solucionarle el grave problema a un imprentero, que significa, uy, terminé de hacer una tirada de miles y miles y mi cliente me pidió que necesita 10.000 impresiones más, 15.000 impresiones más. Este es el equipo ideal. Por eso decimos que lo que hacemos es adaptarnos y complementar la impresión offset. O sea que arrancamos desde un pequeño centro de impresión que puede estar en la esquina de tu barrio y llegamos a la imprenta más grande. Y lo más importante de esto es que no solamente estamos haciendo el duplicado de un documento cualquiera, sino que con este tipo de equipamiento se están imprimiendo libros bajo demanda. Ajá. Entonces, es por eso te digo, llegamos hasta la imprenta. Entonces, hoy podés, en muchos de los sitios donde vos encontrás un libro y te lo compras a demanda, atrás hay un equipo rico produciéndolo. Mira qué interesante. Fernando, bueno, contanos qué te está pareciendo el Expográfica 2015. Expográfica me está encantando. Realmente teníamos, hace esto lo empezamos hace un año y medio, esta idea de participar. Fuimos uno de los primeros en participar, por eso tenemos el stand a la entrada. Tenemos una historia muy graciosa de por qué Rico está acá, pues soy un hombre de mucha suerte y cuando salió la bolilla para sortear los stand, me gané el primer lugar, así que por eso estamos aquí. La verdad estoy muy contento, hemos podido mostrar toda nuestra tecnología, desde nuestra vedette Leopardo, pasando por el resto de tecnología, que hay todas cosas muy nuevas y muy interesantes. La verdad que agradezco a toda la gente de la organización de Grafica por esta oportunidad y se puede. Es decir que Expográfica 2017 cuenta también con la presencia de Rico. Totalmente. Ya firmado desde ahora, así que tenés un stand ya comprado por Rico. Una virome, por favor. Entonces, a la producción, una virome. Ahí está, ya estamos firmando ya, para el 2000. Estamos firmando un stand para el 2017. Realmente, muchísimas gracias. Yo sé que esto fue un esfuerzo y demuestra que con ganas las cosas se pueden y se puede seguir creciendo. Ahí está, bueno, estamos saliendo entonces acá. Ah, mirá la impresión, qué divina. El leopardo, claramente. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos visitado. ¿Se ve la cámara ahí? Ahí está. Bien, esta es una y ahí sacaste otra también. Ah, está sacando varias, ¿eh? Mirá con los diferentes colores. ¿Eh? En este estamos mostrando no solamente los colores, sino que estamos mostrando el efecto que se produce por ponerle la laca arriba. La laca transparente, o sea, nuestro quinto tóner. Como verán, ¿ves que hay un efecto de brillo? Sí. Bueno, esto normalmente con un tóner común de una máquina como la que veníamos usando hasta ahora no se podía lograr. Es decir que es un papel común que tiene el brillo a partir de este quinto color. De este quinto color, exactamente. Tenemos una laca sincronizada. Acá tenemos, no sé si se ve bien en la cámara, es un efecto que se produce con un tóner transparente que lo que le da es otra terminación al trabajo, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por visitarnos y las puertas están abiertas. Y nos vemos en el 2017. Por supuesto, vamos a estar ahí. Muchas gracias. No,